Tanto funcionarios del condado confirman tres casos más de la viruela del mono, diez casos probables. Los pacientes son todos hombres y viven en el este del condado de Riverside. En todo el país, el virus ha aparecido en casi todos los estados, con casi 2.900 29, casos hasta el momento.